crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad, pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Por aquí abajo te dejo mis redes sociales, donde más estoy es en Instagram, 21buttons, John, Picker, Vinted, etcétera, etcétera. Así que como siempre digo, depende de lo que os interese, pues iréis a una red social u otra. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un haul de AliExpress, que hacía un montón creo que no os traía uno. Son cositas tanto de AliExpress como de Yon, que sabéis que yo pido bastante por ahí también, porque la verdad que me encantan todas las cosas que hay. Es muy similar a AliExpress y las cosas que, por ejemplo, en AliExpress no las encuentro en Yon, o al revés, o en una plataforma están un poquito más caras y en otra más baratas. Entonces, bueno, voy ahí tanteando un poco. Y nada, eso, que me encantan las dos tiendas, como sabéis son chinas y bueno, tienen el mismo funcionamiento. En Yon no hay gastos de envío y en AliExpress sí, es la única así diferencia. Pero bueno, que la verdad que los envíos y todo eso genial, sabéis que he hecho muchos vídeos de Yon también. Así que nada, si os interesa ver las compritas que he hecho, pues quedaos a verlo. Bueno, tengo varias cosas de Navidad, bastantes. Y también jerseys, chalecos y todo eso. Bueno, voy a empezar con los chalequitos y los jerseys, así la ropita. Deciros que la talla, precio y todo eso os los dejaré por aquí y abajo tenéis todos los enlaces. Porque ahora mismo, claro, no recuerdo exactamente cuánto costaba cada cosa, pero bueno, os lo dejo todo por aquí y que sepáis que es todo bastante barato. Lo primero es este como cardigan de aquí con los botones así en dorado, lo veréis mucho mejor puesto. Es súper gustosito, abriga un montón, no pica absolutamente nada, no transparenta absolutamente nada, es gruesito. Te lo puedes poner así, tal cual como yo lo llevo, con una camiseta interior de tirantes, o también con un jersey de cuello vuelto, un poquito más altito o lo que sea. Y lo puedes llevar también abierto, pero a mí me gusta cómo queda así. Me gusta un montón el sonidito que hacen los botones, son dorados y la verdad que está muy guay. No sé, parece así como un poco pues eso, más antiguito y tal, pero la verdad que me encanta y es súper cookie. Luego tengo como una especie de chaqueta kimono, es algo raro porque es cruzado, pero también es como jerseycito. La verdad que es súper bonito porque me encanta el color así lila, que además sabéis que se lleva muchísimo, muchísimo. Y ya os digo, lo veréis mejor puesto, pero la verdad que me encanta. Así, aquí sí que os recomiendo que os pongáis una camiseta de interior debajo. Si tenéis una de estas que son como de pico, muchísimo mejor. O bueno, una que pegue, porque a lo mejor si lleváis una marrón, pues no queda bien. Me refiero a eso. Que tengáis en cuenta que a lo mejor se os puede ver la camiseta interior al cruzarse, porque como es cruzada, se va como viendo el escote. Y si no, tan fácil como ponerte un jersey negro debajo o algo así. Pero vamos, que me parece súper bonito el color y todo, el tejido. Es así como trenzado, no sé si lo veis bien, pero súper guay, súper guay. Y bueno, aquí es que no sale la talla, pero ya os digo que os lo dejo todo, todo, todo y que me encanta. Bueno, y ahora vamos a los chalecos. Uno es este de aquí, que ya me lo he puesto, me lo visteis en un blog de Blogmas. Y bueno, es este de aquí, es súper bonito. Es así como de punto y me encanta el tejido y todo. El color es así como un poco lila, pero más subidito a morado, súper bonito. La manga es bastante anchita. Yo me lo puse con un jersey negro, pero también con camisa y todo, pues lo podéis poner, que quedan súper bonitos. Y es bastante larguito. Y luego me gusta bastante porque es así un poco diferente, porque tiene la parte de delante como más cortita que la de detrás. Y la verdad que es súper bonito. Y me gusta un montón, sabéis que son tendencia. Y la verdad que me he hecho con bastantes chalecos de estos porque creo que quedan súper bonitos. Y con los pantalones de campana que tengo negros, me encanta cómo quedan. Ahora os voy a enseñar otro, que este me flipa porque es súper oversize y queda genial. Sabéis que también en Shein me cogí uno que era así como en un tono camel, súper súper bonito. Y bueno, es así como más antiguito. Yo me acuerdo que, pues eso, yo recuerdo de que a lo mejor se llevaban este tipo de jerseys cuando a lo mejor mi padre era un poco más joven o algo así. Pero vamos, que me encantan. Mirad, la parte de delante me parece espectacular. Calidad súper súper buena, ya os digo. Las manguitas no son tan anchitas como el otro, son más cortitas y quedan así un poquito bajitas. No sé, me parece súper bonito. Y ya os digo, con camisa, con un jersey. Pero bueno, este por ejemplo yo creo que me gusta más con la camisa.
Pero bueno, que es a gustos, porque depende de cómo lo combinéis, seguro que queda súper bonito. Es igual por delante que por detrás de largo y tiene abajo como esta especie de fruncidito de aquí recogidito, como prácticamente casi todos los jerseys y tal. Y nada, me encanta. Y la parte de delante, que este lado es como un trenzado muy, muy finito y esta parte es como de trenzado más grande, más grueso, me encanta. Y luego ya otro, el último que os voy a enseñar de aquí. La ropa es de John, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y que veáis que la calidad es brutal, me encanta. Y bueno, luego este de aquí, que también, mirad, la manga no, creo que no llega a ser tan ancha como el lila. Es un poquito anchita, me encanta. Tiene un tacto súper gustosito. Tiene el cuellito así un poco como, no es de tortuga, pero un poquito más redondeado y un poquito más altito. Me gusta bastante. Luego la parte de debajo sí que es como el lila. Es un poquito más cortito por delante que por detrás, pero no llega a ser tan oversize como el lila, por ejemplo, de manga, de desmangado. Pero me encanta. Tiene otro tejido porque es como más suavito y demás. Y de verdad que es súper bonito. O sea, este me encanta. Tiene aquí una arruguita, pero es porque vino así doblado y tal, y del envío pues se queda la arruguita. Pero vamos, que en cuanto lo planche, que es lo que me pasó con el lila, cuando lo planché se quedó estupendo y me encanta mucho. Vale, y ahora sí que sí, vamos a pasar a todas las cosas de AliExpress. Os voy a dejar una fotito por aquí de un arbolito de Adviento, que obviamente cuando lo veáis ya no tendrá sentido, pero de cara al año que viene, si no tenéis uno, pues súper guay. Además, este me gustó un montón porque tiene cada casillita un adorno para colgar en el árbol. Venía también con luces LED y con una tira de pegatinas, que eran estas, ¿vale? Que tengo dos, ahora os enseñaré. Las pegatinas me venían de regalo, así que estupendo. Y bueno, el árbol no os lo puedo enseñar porque está en clase, lo tenemos en clase de decoración. Pero me encanta y tenéis como varios modelos, ¿vale? Pero ese a mí como que me gustó un montón. La verdad que está bastante grande, tiene para colgarlo en cualquier ganchito y demás. Y genial. Y eso, para el año que viene, si tenéis clase o para casa o lo que sea, pues un calendario de Adviento de decoración está muy chulo. Vale, y ahora os voy a enseñar chuminaditas así de Navidad, un poco de material escolar y cosas así, o de detalles para regalar y todo eso. Que bueno, yo lo he cogido para darles un detalle a los nenes de mi clase, pero bueno, que puede ser pues para hacer un detalle, para amigo invisible, para cualquier cosa, o me apetece tener cositas de material escolar para Navidad, pues cogéis, compráis y ya está. Y ya os digo, será más de cara al año que viene, porque es que me han llegado las cosas ahora, lo pedí a posta para que me llegaran antes de Navidad para poder dárselo a los nenes. Así que nada, eso, que no lo he enseñado antes porque no me ha llegado antes. Lo primero de todo, os voy a enseñar estas bolsitas de aquí. Cogí estas dos iguales, exactamente, no sé si venían como 10 o así en cada paquete. Cogí tres paquetes, cogí dos rojos, que mirad, os voy a enseñar los distintos modelos de bolsitas. Uno es este, que es el de Papá Noel, y además me gustan mucho porque tienen esta cintita de aquí, que como veis, pues se estruja y metes aquí todo lo que quieras y súper guay. Entonces, los rojos, el diseño que viene es este de Papá Noel, que es súper bonito. Este de los renitos así con los copitos de nieve. Este de aquí de Merry Christmas, así en rojito. Y luego este de aquí del reno, que pone también Merry Christmas. Y ya os digo, de rojos me cogí dos paquetes y creo que venían 10 bolsitas en cada paquete. Y luego me cogí estas en blanco, porque también quería hacer así como una mezcla, que no fuesen todas rojas. Os voy a enseñar el diseño de estas. Una es esta de aquí, que es súper bonita, ¿vale? Estas tienen esto en doradito, bueno, las otras igual, y algunas en rojo. Estas tienen esto en doradito y me gusta porque es como muy bonito el estampado así de ciervos y regalitos. Este de aquí, blanquito de Merry Christmas con copitos en dorado y puntitos blancos. Este de aquí que tiene como el ciervo y los arbolitos. Y luego este de aquí del osito con la bicicleta. Entonces, bueno, pues eso, para que lo tengáis en cuenta, yo que sé que hay un montón de diseños también, no hace falta que sean estos. Vi que habían como más, pero bueno, por el precio que tenían y eso, pues me decanté por estos porque la verdad que estaban genial. Bueno, luego por otro lado me cogí estos lápices de aquí porque los lápices es un caos, siempre lo pierden todo. Y bueno, quería meter lápices y tal. Entonces cogí estos, creo que costaban como 6 céntimos cada lápiz,
cada lápiz con gomita. Y tenían el muñequito de nieve, como Papá Noel en emoticono, este de arbolito también, que es super cookie. ¿Qué más? Botita. No sé, están geniales, la verdad. Y mira, es que son muy cookies. Y bueno, pues eso, costaban como 6 céntimos y oye, pues estaban súper bien. Entonces, para meter dentro de las bolsitas, uno de estos para cada nene. Luego también cogí más lápices, ¿vale? Creo que venían como 50 lápices o así. Entonces meteré dos también en cada bolsita. Y bueno, os enseño un poco los que vienen. O sea, tienen distintos diseños, jojojo, copitos de nieve. Bueno, es prácticamente todo de Navidad. Ciervos, no sé, están muy chulis. Y eso, costaban también súper poco y venían un paquete de 50. Así que bueno, ya tengo un montón. Y ya os digo, como pierden todo, pues genial, porque así tenemos un montón y no hay excusa. Ya van a tener 3 lápices cada uno para empezar luego en enero. Luego, como os digo, es que esto es a modo de detalle yo porque les quiero dar un regalito y demás, pero bueno, que lo podéis extrapolar a cualquier temática, para Halloween, para yo qué sé, para mil cosas, para veranito, imagino que habrá también cositas así de regalo y demás, pero bueno. Luego, me venía también, en lo que os he dicho, una cinta de estas de pegatinas. Pero es que yo aparte, como no se ve que no lo vi bien, no lo sabía, pues compré otra. Entonces, bueno, compré una tira de estas de pegatinas que son navideñas. A ver, ahí, ahí se ve bien, mirad. Vienen un montón, un montón, un montón. Entonces, he metido 5 pegatinas en cada sobre. Lo corto por aquí. Y meto en cada sobre porque ahora veréis que tengo un montón de cositas más que meter. Pero bueno, que pegatinas navideñas, pues súper chulas. Y ya no solo para eso, sino para mil cosas, decorar regalos, en fin, muchísimas cosas. Ellos seguro que se lo ponen en los cuadernos o en la agenda o cosas así. Luego os voy a enseñar gomitas navideñas. Ya sabéis, cualquier temática vale. Yo porque es Navidad y tal, navideñas. Exactamente, son estas de aquí, vienen así, he cogido 2 paquetes, pero bueno, os enseño uno porque es lo mismo. Y mirad, son mini gomitas, ¿vale? Entonces voy a meter 2 de diseños diferentes en cada bolsita. Pues eso, Papá Noel, galletas de jengibre, arbolitos, botas. Es un poco parecido a las gomas grandes de los lápices, pero bueno, para que tengan unas poquitas gomitas más, que siempre lo pierden todo, pues súper guay. Así que muy cookies y pues también he cogido 2. Bueno, luego esto es una cucada. Mirad, os lo voy a enseñar porque ahí seguramente no se verán bien. Creo que vienen 24 y son estas típicas pulseras como de reloj que haces así. Uy, va, ahí. Y se ponen, ¿vale? Mira. Tienen como varios diseños, pero bueno, básicamente pues eso, Merry Christmas, amarillas, diferentes, pero están muy, muy cookies y muy guays, la verdad que molan mucho. Y también pues eso, una pulserita para cada uno, pues genial, dentro de la bolsita, y es que molan mucho, se quedan así, yo creo que les va a gustar mucho esto. Y pues eso, ya cuando lo vean, a ver qué tal, que yo imagino que cuando suba el vídeo ya lo he dado, así que espero que les guste. Y ya, ya por último os voy a enseñar esto, que parecen pegatinas, mirad. Pero no son pegatinas. He cogido 2 porque en cada paquete venían 10. Así que bueno, yo espero que vengan exactamente 10 porque si no, muy mal, pero bueno. Entonces mirad, no son pegatinas, son tatuajes temporales. Y cada tatuaje temporal, cada lámina de estas son como diferentes. Molan un montón porque son de distintos diseños y todo eso. Y están súper súper cookies. Mirad qué maravilla. Y entonces en cada bolsita pues meteré uno aleatoriamente. Así que yo creo que va a ser un regalo muy guay y que les va a gustar mucho. Bueno, ratoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, tanto las cosas de AliExpress como de Yom. Como os he dicho, lo de AliExpress, ahora porque es Navidad, pero cualquier temática del año podéis hacer mini detalles así. Yo que sé, para quien queráis, o si es un cumple, o lo que queráis, amigos invisibles, no sé, no sé. Eso, yo se lo vi a mi amiga Ángela que lo hizo para Halloween con sus peques y dije, va, ya no me da tiempo para Halloween, pero en Navidad lo quiero hacer. Así que bueno, pues eso, espero que les guste mucho. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo porque a mí me ayudáis un montón, comentarios, todo eso. Y nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!